afuera. Chama. ¿Qué es eso? ¿Dónde lo encontraste? Afuera. What? Wanna... For me. I think that. I need to know. Thank you. I was tomorrow, but okay. Oh. ¿En serio? Ese amor wow. Feliz de las madres. Te quiero, te adoro. I got Mr. Beast Burger. Miren, so cute. Oh, wow. Has hecho mucho por mí. Te amo, te quiero mucho. Tu esposito lindo. Mira. Ayer le agarré mi cariño estos dulces de cómo son dulces de Trendy Treats. Al rato los probamos. Ya le agarré una camisa, yay, vamos a abrirla. Que le agarré porque dijo que este color le gustaba. Y esta camisa se la agarré para su graduación. I know where they live. Exactly. On my birthday, we're gonna go to the South 600. We came into a bubble wrap, so this is what ¿por I qué dice Hi, Fabiola? Porque te ponieron tu nombre. They know your order. Mira. Let's try one. First time. A ver. Last time. Tengo que guardar esa ropa. Let's try. Enséñamelo. No, este no. I mean, you're not wrong. It actually tastes like a Jolly Rancher. Sí. Mm-hmm. Andamos probando estos dulces. ¿Está rico? A ver. It's super sweet, though. No much potato. Sí. It tastes one like, tú sabes que estoy hablando de, ¿verdad? De los dulces que te gustan. Mm-hmm. Mm, abre esta. Ahorita. Vamos a abrir esta. Me puedo. A ver. Esta me llegó toda embarrada. Good. ¿Sí? ¿Estaba rico? Sí. It was like a bit like Swedish. Estoy aquí acostada descansando, pero yo creo que me llegó un paquete, se los voy a enseñar. No, y no encuentro mi cámara, estoy grabando con mi teléfono. Entonces se los voy a enseñar ahorita. Vamos. A ver si ya. Me pinta. Ahí está. Para no estar. Uy, esto me lo voy a llevar para abajo. Bien cremosito.
crema para mi cariño, pero tengo toda destripada. Les digo. Vamos a ver. A ver si me llegó todo. Esto lo encargué antes de enterarme, ¿no?, que ya no iba a trabajar más. Bueno, en ese lado. Miren, Sokio. Uno que era asinita chiquita, pero de vidrio, se me quebró. Miren, Sokio. Está bien bonita, miren. Esta, todo eso lo encargué en Chain. Yo no me acuerdo qué era. Oh, sí, es para poner la pasta de diente. Yay. Esta, que al fin de cuentas dije, ¿para qué encargo? Saben que me puse a limpiar la cocina, deep clean, y me salieron muchos padrastros con el cloro. Porque no se guante. Miren esta espátula para agarrar la carne. Miren. Es también como una agarradera de... Una agarradera de carne. Miren. Oh. Miren, aquí se le pone el té, ese que viene suelto. Y no sé cómo se abre. Taza. Ándale, adiós. Y este se arma aquí. Y luego, para que no se peguen. Estos son de silicón. Miren. De muchos colores. Son 5, pero creo que ordené 3. Para agarrar la comida, creo. Y encargué esta para la air fryer. La voy a enseñar. Es de silicón y es para poner aquí el pollito. Pero me salió muy chiquita. Mi air fryer está muy grande. Entonces hay que ponerle su protección. Esta me va a servir como quiera. Aunque se haga así. Como quiera me sirve. Estos huevos, miren. Todo viene pequeño. Ay. Me gusta. Ahí es más. Miren, paso los huevos. Que si, ¿cómo quieres tu huevo? Ay, pues yo lo quiero así, así, así. Nada más que hay que armarla. Esa está buena. Paso los huevitos. Me gustó mucho la madera.
colocarlo en su... Eso es para poner el cilantro. Le abrimos aquí para echarle agua. Ay, aquí cómo se abre. Aquí le ponemos agua. Pero cómo se abre. Ni modo que por allí vaya cilantro, pues no. Ay, no se puede. Auxilio. Oh, ahí está. Aquí voy a poner por allá. Y un tapete para el baño. Este me gusta porque está bien sencillo. Y así no ocupa mucho espacio en el baño y luego lo puedo lavar bien fácil. Es para el baño. Están bonitas. Tienen bonito color y con una florecita. Están bonitas. Creo que fue lo único que ordené. Ya me metí a bañar, chicas. A refrescarme un rato. Feliz Día de las Madres a todas. Ay, empezó a me arrugar. Feliz Día de las Madres a todas, en especial a mi mami, hermosa, preciosa, muñeca. La amo, la quiero, la adoro, mi reina. Pero sí, feliz día a todas las mamitas. Gracias por darnos la vida. En especial a mi mamá. Miren, estos pelitos se me quieren. Se me suben. Ahorita los voy a acomodar. Oh, es que son los de acá. Con razón. En especial a mi mamá. Que la quiero mucho, la adoro, la amo. Preciosa, hermosa. Pues sí, chicas, que... Que esa sorpresa no me la esperaba. No sabía cómo reaccionar. A E, I, O, U. Le hacía así. ¡Oh! Porque me dijo mi esposo, vamos a ir a celebrar el día de hoy. Y le dije, no. Le digo, ¿para qué? Si quieres el domingo. Y así quedó. Al día de ayer. Y le dije que no, entonces no me esperaba yo nada el día de hoy, pero pues miren la sorpresa que me llegó. Ahí les voy a estar poniendo unas fotos del arreglo floral que me regaló. Mi cariñito me hizo desayuno, también ahí le voy a poner, les voy a poner un huevito con jamón. Este fue el rico desayuno que mi cariño me hizo. Yummy. Mami, my love. Thank you, my love, por mi comida. Está muy rico y delicioso. I love you. Eso me hizo. Y yo hice frijoles para acompañar mi huevito, que está muy rico. Estaba muy consentida el día de hoy. Huevito con jamón para desayunar, unas flores hermosas en la puerta de mi casa, una sorpresa muy grata porque las flores alegran mucho la vida. Ahorita se las llevé a la Virgen y le dije, Virgencita, son para ti, tú tienes estas flores, porque a mí me gusta siempre que me regalan flores, compartirlas con... Sí, estoy muy contenta, estoy muy feliz. Porque sí, que es hermoso recibir. Tengo los ojos rojos porque cuando me bañé me cayó agua. Entonces, ese teléfono graba aquí, allá, allá.
Y la cámara está de este lado, ahí. Entonces tengo que voltear a la cámara para que no salga como que yo me estoy viendo. Sí, chicas, así es que espero que tengan un excelente día. Si todavía tienen a su mamita, ámenla, quiérenla, disfrútala todo lo más que se pueda, hablen con ella. Y si no la tienen, pues ya tienen un angelito en el cielo que los está y las está cuidando. Con mucho amor, el día de hoy les mando muchos besos, muchos abrazos. Y espero que tengan un excelente día. No sé si vayamos a ir a comer. Si vamos a comer, les grabo. No creo, porque le dije que hasta el domingo. Pero pues ya ven que las cosas cambian de un ratito a otro. Mientras yo voy a seguir aquí en la limpieza profunda. En la limpieza de mi hogar. Nada más me quería refrescar. Porque es día de las madres, y aunque yo soy mexicana, las madrecitas se celebran doble, las que somos mexicanas y sus hijos son nacidos acá, nos celebramos doble el día de hoy y el día del domingo. Porque el domingo es día 14 de mayo y es cuando se celebra acá en Estados Unidos. Así es que, perfecto, vamos a celebrar doble, ¡yay! Celebremos doble, chicas, porque nos tocó celebrar doble. Pero sí, mi mami dijo que tiene al Santo Niño de Atocha en una visita. Ya hablé con ella hace ratito. Y hablé con ella y dice que tiene el Santo Niño de Atocha. Y por la tarde van a ir a un festival que se celebra en la escuela secundaria de ahí de la comunidad. Y van a celebrar, hacen bailables. Y no sé si les dan comida, no estoy segura, no recuerdo. A veces sí les dan, a veces solamente les dan como un aperitivo y a veces solamente son los bailables y les rifan juegos, hacen juegos y ganan premios y así. Entonces, que tengan un excelente día. Si al ratito vamos a comerles, grabo, si no se los pego junto con el del domingo y si no, solito. Pero sí, chicas, fue muy emocionante. Espero que ustedes también hayan tenido, porque el video se los voy a subir después del día de hoy, hayan tenido un excelente día. Las quiero y les mando todo mi amor, muchos besitos, muchos abrazos fuertes.